Hola gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video aquí Alberto Craft 13 y en esta ocasión estamos pues una resubida que hice hace unos meses atrás de que ocurrió varias fallas en ese video y pues voy a volver a resubir del video que hice hace 2 años, acuérdense. Y pues bueno, ¿y por qué lo voy a volver a resubir? Porque sí grabé el video hace unos meses atrás de que resubí ese video de hace 2 años. Es porque en ese video pues ocurrió unas fallas y pues no se le entendió muy bien. Así que bueno, vamos a iniciar, volver otra vez. Así que comencemos. Pues como agregar un amigo en línea, o sea para jugar en línea con él, con nuestro amigo, un primo o un familiar. Pues bueno, vamos a hacer estos pasos simples, sencillas. Y bueno, vamos a comenzar. Pues obviamente tenemos que dar a donde dice agregar amigo. Pero antes de hacer el tutorial, tenemos que iniciar sesión una cuenta para poder agregar. Porque obviamente si no tienes una cuenta de Minecraft, pues obviamente no puedes agregar a tu amigo o familiar. Así que ya saben, pues bueno, ya cuando ya tenga una cuenta de Minecraft, pues vamos a acá, voy a agregar a un primo, pero, y bueno, vamos a poner su nombre. Ya cuando lo tengan, ya lo buscan, ya te saldrá pues, su nombre. En mi caso ahí está el nombre de mi primo, y nada más le voy a dar agregar amigo. Pum. Y dice, listo, Checopapi 23 agregó a tu lista, o sea, a mi lista de amigos. Y bueno, también tu primo o tu amigo o cualquier familia tiene que hacer los mismos pasos de agregar a ti. Y ya cuando te agregue, ahora sí. Así que vamos a meternos a su mundo. Entonces, como pueden ver, ahí ya me sale el nombre de mi primo y ahí está su mundo. Nada más le presiono aquí y pum, dice conectando con partida multijugador y listo. Ahí dice generar mundo, y o sea que ya estoy entrando al mundo de mi primo o de mi amigo o cualquier familiar. Pero bueno, ya me estoy metiendo a su mundo y ya puedo jugar tranquilamente con él en línea. Y pues bueno amigos, sería todo este tutorial. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un video nuevo. Y si eres nuevo, obviamente tienes que suscribirte si te gustó este video, o sea si te ayudó este video para jugar ya sea un primo o un amigo. Y pues aquí está el tutorial. Así que muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.